En este video te enseño cómo ganar 10 dólares retirables súper fácil, que me atrevo a decir que prácticamente toda la familia de Genera Tu Sueldo se los va a poder ganar. Y como siempre, te explico paso a paso y con manzanas. Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de Genera Tu Sueldo. Espero que todos estén muy bien. Familia, arrancamos. Recuerda, todos los links necesarios para participar de esta campaña los vas a encontrar abajo en la descripción. Quiero comentarte que hace un tiempo vimos una campaña similar con un exchange, pero de repente no muchas personas pudieron reclamarlos porque ya tenían una cuenta en esa página. La buena nueva es que este exchange que vamos a ver el día de hoy es completamente nuevo. Es por eso que digo que prácticamente toda la familia de Genera Tu Sueldo va a poder reclamar esa recompensa. Manos a la obra. Recuerda que si te gustan este tipo de videos, déjame saberlo abajo con un poderoso like. Te invito a que te suscribas y que también te unas al canal de Telegram porque yo sé que se pueden venir más novedades que estoy seguro que te van a gustar con este exchange. Aprovechando que quiere entrar con fuerza a Latinoamérica. Nos vamos a ir al link que está abajo en la descripción y nos va a llevar a esta página. El exchange se llama Bitru y tenemos una campaña Bitru por Genera Tu Sueldo. Acá nos dice gana 15 USDT, ya te voy a mostrar cómo lo puedes hacer. De estos 15, 10 son retirables y te voy a mostrar qué otras cosas podrías hacer con ellos. Perfecto, esta campaña tienes que tener muy presente que va desde el 23 de abril al 30 de abril. Entonces arrancamos con el paso a paso. Voy a presionar clic en este link y me va a llevar a esta página. Lo único que tengo que hacer es presionar acá en Claim Them Now, que es básicamente para registrarme. Colocas tu correo electrónico y esto lo dejas tal cual porque es un requisito fundamental para participar de esos 10 dólares retirables. Haces clic en siguiente y te creas tu cuenta. Vamos a iniciar sesión y volvemos al blog para mostrarte. Nos dice, les vamos a regalar 5 USDT, ojo, estos son para operar, y 10, estos sí son los retirables en el token nativo BTR, que es el token de Bitru, así como BND con Binance, tal cual. Perfecto, que esto ya lo podemos ver más adelante porque estamos en un buen momento para empezar a tener este token, pero eso ya lo veremos después. Nos dice, solo sigues los siguientes pasos. Nos dice, para obtener estos 5 primeros de los bonos para poder operar, necesitamos hacer un depósito de solo 10 USDT. Sí, no 50, no 100, no 500, solo 10. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos vamos acá a Bitru, nos vamos acá a Activos, y en este caso, si es que esté en español, te va a aparecer Lugar, que en este caso sería Spot. Y si es que está en inglés, obviamente Spot. Presiono. Acá hay algo súper importante, que hemos podido gestionar este tema de que solo sean 10. ¿Por qué te digo? Tú depositas 10, te llevas otros 10. En realidad es súper sencillo. Por eso les digo que prácticamente todos pueden acceder. Hemos gestionado esto bastante para que solo sean 10. La idea es que ellos puedan tener nuevos usuarios, que ustedes prueben la plataforma, que ustedes la testeen. Si es que les gustan, se quedan. Si es que no, retiran su dinero más adelante. No hay ningún problema. La idea ahora es aprovechar la oportunidad. Entonces, acá en buscar criptos, USDT. Perfecto, y hacemos clic en depósito. Muy sencillo como todos los exchanges. Ahora, en seleccionar red, ¿cuál vamos a elegir? De preferencia vamos a poner la BEP20. ¿Por qué? Porque lo hacemos desde Binance. Perfecto, copiamos la billetera. Nos vamos a Binance. Muy fácil, billetera, spot. Me gusta ver estos nuevos interfaces, la verdad. Pero para las personas que recién están empezando, se dan cuenta que todo es bastante similar. En la lupita USDT, 3 puntitos y hacemos clic en retirar. Pegamos la dirección en red BEP20. Sí, estoy seguro. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Ya he estado entregando los premios de los sorteos que hemos visto anteriormente en el canal, por si acaso. Y acá, ¿cuánto es el monto? Mínimo 10. Si yo pongo 10, me van a llegar 9.67. Asegúrate y envía 11. Te van a llegar 10.67. Hago clic en retirar y espero que me llegue a Bitru. Una vez que ya lo hicimos, volvemos al blog para ver cuál es el segundo paso. Presionamos y nos dice pasa el KYC simple. Perfecto. ¿Cómo se hace esto? Súper, hiper, mega sencillo. Volvemos acá, vamos a la personita arriba a la derecha y hacemos clic donde dice verificación de identidad. Recuerda que si quieres ponerlo en español, acá tienes un mundito para poder hacerlo. Esta verificación simple no te está pidiendo documentos ni nada de eso, simplemente que coloques tu información básica. Haces clic en verificar, sigues los pasos que son súper mega sencillos en realidad y listo, ya está. Luis, hasta aquí, ¿qué hemos ganado? Ya te registraste, pasaste tu KYC, hiciste el depósito de 10. Hasta aquí ya te ganaste el bono de 5 USDT para operar. ¿Cuál es el siguiente paso para tener mis 10 dólares retirables? En este caso, en el token de BTR.
tenemos que hacer un trade. ¿Y cómo lo hacemos? Nos dice hacer un trade de 10 con lo que acabas de depositar prácticamente con un apalancamiento de por 10 en futuros. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ponernos en el peor de los casos que por A o B no sabemos hacerlo bien y perdemos nuestro dinero. ¿Qué pasaría? Te van a devolver otros 10 retirables. Así de fácil. ¿Qué pasa si es que la haces bien y empiezas a ganar más dinero? Tendrías tus 10 más tus ganancias más los otros 10 de airdrop que te van a regalar. Entonces nos vamos acá a derivados y hacemos clic en futuros de USDT. Ya estamos por acá. Luis, ¿cómo hago para saber si es que ya me llegó mi dinero? Me voy acá a activos, lugar o spot y yo ya lo tengo por acá. Como pueden ver, tengo mis 10.67 que en realidad llegó bastante rápido. Vuelvo aquí y hemos visto esto varias veces, ¿no es cierto? En este caso vamos a hacer la demostración con BTC con USD. Perfecto, nos vamos a la parte de la derecha. Primero yo les recomiendo acá poner en aislado. Confirmar. Después nos pide que hagamos 10X. Perfecto. Ponemos 10X, que en realidad no es un apalancamiento bastante alto, que se puede manejar bastante bien. Ahora, para que se ejecute la orden rápidamente, yo lo voy a hacer a tipo de mercado. Y mira, en este caso disponible me aparece 0. Luis, ¿ya no habías enviado? Sí, tenemos que transferir. ¿Cómo hacemos? Presionamos en estas flechitas. De cuenta al contado a cuenta de futuros. Hacemos clic en máximo de repente. O solo le puedes poner tus 10. Hago clic en confirmar. Transferido exitosamente. Disponible 10. Hasta ahí estamos con manzanas, ¿no es cierto? Déjame saber abajo con un buen like si es que te gusta este paso a paso. Y ahora yo le voy a dar el 100%. ¿Por qué? Porque estaríamos actuando 10 por 10. Nos dice que estaríamos operando con un volumen de 100 USDT. Ahora, ¿tú crees que Bitcoin va a subir o que va a bajar? En este caso, yo voy a abrir una operación en larga. Presiono, confirmo, éxito. Perfecto. Y acá nosotros ya tenemos nuestra orden abierta. Perfecto. Acá tenemos algunos datos. Solo para que aprendas, el precio de liquidación sería de 57.000. ¿Qué quiere decir esto? Que si, como yo dije que Bitcoin iba a subir, si es que baja hasta 57.000, perdería esos 10 dólares. Perfecto. Pero lo que nosotros teníamos que hacer era solo abrir una operación a un por 10. ¿Ya lo hicimos? Sí, efectivamente ya lo hicimos. Si queremos, la cerramos. ¿Y cómo la cerramos? Presionamos acá a tipo de mercado. La voy a cerrar, confirmar y listo, ya está cerrada. Como vieron, la operación estaba en verde, estaba en positivo, pero sin embargo sí se nos cobraba algo por abrir esta operación. Es por eso que pasé de mis 10, he pasado a 9.90, es decir, gasté 10 centavos. Pero con lo que acabo de hacer, ya soy calificable para recibir mis 5 dólares en bono para poder seguir operando y obviamente retirar las ganancias y aparte los 10 dólares retirables. Y con eso ya estamos. Prácticamente gasté 10 centavos para ganarme 10 dólares. Una cosa pero de locos. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? Te muestro. Volvemos al blog. Esta campaña, como les dije, una semanita nada más, del 23 de abril al 30 de abril. No pierdas el tiempo y hazlo esto ya conmigo. Abriste tu operación, déjala unos segundos y ciérrala. Ya hiciste tu volumen. Perfecto. Dice realizar un trade de 10 a 10X. Ya lo hicimos. Recompensa de 5 en bono de trading, lo que te comenté. Perfecto. Y los 10 retirables por hacer el trade. Nos dice fondo de premios limitado, máximo 1000 USDT para los 10 dólares retirables. ¿Eso qué quiere decir? Eso que quiere decir que van a ser para las primeras 100 personas. Pero como yo sé que muchos de ustedes lo van a querer hacer, yo creo que podemos gestionar esto que vaya creciendo. Déjenlo en mis manos, vamos a ver qué se puede hacer, pero por lo pronto ustedes asegúrense de hacer este paso a paso porque no me gustaría que se queden sin esos 10. Y es más, el siguiente video, cuando ya se los entreguen, me gustaría que me digan, Luis, ya me entregaron esos 10 dólares. Ojo, ¿cuándo vamos a recibir los premios? Muy importante. Estos premios se van a recibir 7 días hábiles después de finalizada la campaña. Ojo, ¿cuándo finaliza? El 30 de abril. Estaríamos hablando que la primera o segunda semana de mayo ya deberías estar recibiendo esto como máximo, como máximo. Yo he sido bastante claro y les he dicho, hey, a mí me gustaría que puedan recibir estas recompensas cuanto antes. Me han dicho, Luis, no te preocupes, nosotros solo por un tema de protección ponemos hasta 7 días hábiles. Nosotros vamos a poner a trabajar ahí a la gente para que hagan la entrega de estos premios cuanto antes. De repente no lo sea. Si es que tú lo haces hoy día, por ejemplo, de repente el miércoles o jueves podrías estar recibiendo esos premios. Y súper importante, por favor, recuerden este tema de la seguridad. De no estar creándose muchas cuentas con la misma computadora o con la computadora que está al lado pero que tiene la misma IP. O estar enviando desde una misma cuenta de Binance a todas esas cuentas. Porque sí, lo pueden tomar como actividad sospechosa y puede ser
que no les entreguen esos 10. Si es que tú estás tranquilo en tu computadora, quieres hacer estos pasos, lo haces, esperas, te llega tu premio y listo. Y como saben, les van a entregar esos $10 en BTR. Y en un próximo video, yo creo que finalizada la campaña, les puedo mostrar cómo, si es que quisieran, cómo cambiar de esos BTR, cambiarlos a USDT, cómo retirarlos, cómo rentabilizarlos. Vamos a ver un poquito también de la moneda BTR, a ver qué tanto buen potencial podría llegar a tener. Quizás en unos años podría tener algún comportamiento similar a BNB, no lo sé. Lo único que sé es que vale centavos y todas las monedas empezaron valiendo así. Así que vamos a ver qué pasa más adelante. Familia, espero que les haya gustado este video paso a paso y con manzanas. Recuerden que si fue así, déjenme saberlo abajo con un poderoso like. Los invito a que se suscriban y que activen la campana y que me sigan en mi canal de Telegram, porque por ahí pueden venir bastantes novedades sobre esta nueva campaña con Bittrue, que es un nuevo exchange que, como les digo, quiere entrar con bastante fuerza a Latinoamérica. Eso ha sido todo y que tengan una maravillosa semana. Cualquier cosa me la dejan saber abajo en los comentarios. Gracias. Chao, chao.